Abans de tot, dir-vos que anem a gravar-la i, per tant, la persona que no vulga aparèixer pot silenciar i detindre el vídeo per no aparèixer. Bueno, pues, molt bon dia a totes i benvingudes en este matí de dissabte 12 de desembre de 2020. En què estem convocades per ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, per a presentar uns llibres preciosos en la seva forma i en el seu contingut, que contenen els referents de 27 científiques espanyoles que han sigut escrits per Ana Gimeno i Remei Castelló, dos periodistes investigadores que, amb aquestes biografies en primera persona, volen ajudar unes xiquetes i joves valencianes a mantindre's en la seva vocació inicial cap a la ciència. Parlem d'unes 1.500 xiquetes i joves de la Tecnovation Girls Comunitat Valenciana, capitanejades per la seva lideressa, Maria José Valero, però de tot això parlarem extensament més endavant. Ara jo voldria presentar-vos a totes les que ja esteu presents en la sala un vídeo que ens ha preparat Ana Gimeno, que és una espècie d'aperitiu per a que aneu entrant en el tema. El vídeo porta per títol el dels llibres de les exploradores i aventureres de la ciència, científiques que han obert camins. Avant vídeo, quan vulguis, Ana. Apagueu, per favor, el micro les persones que el tingueu obert perquè s'escolten veus de fons.
el vídeo estem veient-lo però no escoltant-lo. De totes formes, tot el món que esteu inscrit vos enviarem un enllaç perquè el tindrem penjat en YouTube. Endavant, Emília. Sí. Bé, sí, no se podia escoltar, però realment només que hi havia música. O sigui que no havien coses a dir. Ho dic perquè alguna participant ja mos ho ha dit, que no s'escolta res, efectivament. Bé, segur que, bueno, algo sí que vos ha agradat el vídeo, però segur que vos agradaran més els llibres que anem a presentar-vos i a regalar a les 50 xiquetes i joves que Maria José Valero ja té apuntades en una llista. Però abans vaig a donar pas al president d'ASICOM, José Ignacio Pastor, per a que ens explique per què ha editat el llibre i quin és l'objectiu per a portar a terme aquesta iniciativa en nom d'una associació, ASICOM, que no es dedica a la ciència. Per què, José Ignacio? Hola, bon dia a totes i tots, però bueno, sobretot a totes. Bé, bueno, ASICOM no es dedica a la ciència, però també ens dediquem a la ciència. Som Associació Ciutadania i Comunicació. Aquests dos pols són molt importants. Ens dediquem a millorar la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana, però dins de les nostres preocupacions sempre ha estat la divulgació de la ciència, ha sigut un tema important per atendre la dieta mediàtica, però sobretot un departament de gènere i comunicació, que a més coordina la nostra vicepresidenta, Emília Bolinches, que modera això. I tinc que dir-vos que sempre ens hem preocupat el tema del rol dels estereotips de gènere. L'any passat, el Consell Valencià de Cultura, en el 2019, va fer un estudi, un informe, sobre la situació de les dones en les tecnologies i en el que seria la ciència en general, i sobretot el que serien les carreres o la formació tecnològica, que són ciència, matemàtiques, enginyeries, etc. En Espanya, en general, hi ha una gran diferència entre el nombre de dones que cursen estudis de tecnològics o relacionats amb la ciència en general i el número de persones que són homes que estudien ahí. Estem parlant d'un 60, quasi un 70% en el que són carreres de tipus salut, humanístiques, etcètera, més a favor de les dones, i en canvi les dones no apleguen el 12% en les carreres tecnològiques. Vam pensar que era molt important en les conclusions d'aquest informe del Consell Valencià de Cultura. En concret, nosaltres, per exemple, l'any passat vam treballar també amb Ana López Navajas, que és coordinadora de temes d'inclusió i gènere en el centre de professorat, i vam una conclusió de la revista Science que, sobre els estereotips de l'elecció del format o de què se vol ser de major, ja als 6 anys se produeix aquests estereotips. Per tant, quan abans d'actuar, millor. En aquest sentit, vam estar estudiant què fer. Hem comptat amb una ajuda de la Diputació de València, també per a l'edició en valencià de la Conselleria d'Educació en el Foment del Valencià, i dir-vos que hem tingut la magnífica oportunitat de comptar amb dos grans professionals de la comunicació, com són Remei i com és Anna, que després comentaran elles, i també, sobretot, la resposta tan interessant que hem sigut, a través d'una assistència que ens van convidar una de les nostres socis, que és Amparo Oliver, i que Maria José Valero, que està així, a Tecnovation Girls, Comunitat Valenciana, l'any passat, una jornada, que va estar la nostra vicepresidenta, vam veure que era molt important crear sinergies entre tots. I tinc que agrair a les 27 investigadores científiques que han participat gustosament, que algunes d'elles estaran avui també, estan així, connectant, el gran paper que han fet. Acabar, diguem-vos, perquè no vull soltar-vos un rotllo, perquè és molt important el tema del rol. El rol, la comunicació, comunica molt el rol. Enguany, per exemple, hem estrenat una pel·lícula en valencià dins del nostre festival de cine, que es diu Roll and Roll, que vos convide a veure-la, de Xus Gutiérrez, sobre el rol com les dones, els estereotips de gènere, la comunicació fa moltíssim, els mitjans de comunicació, les pel·lícules, audiovisuals i demés. I nosaltres teníem aquest paper o aquesta obligació de treballar, anar més enllà
de trencar ese sostre de cristal en el tema de la ciència, sí. I gràcies a totes vosaltres és possible. Tindre l'exemple de dones que estan en la cúspide de la ciència és fonamental per a visibilitzar el món femení i, per tant, ser exemples i, per tant, vos agraïm que se presteu a aquesta qüestió i, a més, volem continuar treballant. Els llibres és un gran fita, han quedat preciosos, que ara els veureu, i a partir d'ahí treballarem també creant aquesta sinergia entre tot el món. I, per tant, moltíssimes gràcies a totes i a tots que heu participat perquè creiem que és un treball que estem molt contents i anem a gaudir ara. Res més i no m'enrotllo més. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, José Ignacio. I ara que hem conegut l'associació que ha tingut la iniciativa d'editar els llibres per a unes xiquetes i joves amb inquietuds i vocacions científiques, és el moment de conèixer-les a elles. Qui són? Què fan? Com s'han decidit per un camp del saber com la ciència, tan difícil, i del que el nostre país és deficitari, molt deficitari. I per a parlar d'elles, la persona que més les coneix, l'alma mater de la Tecnovation Girls Comunitat Valenciana, és Maria José Valero. Quan i com es va crear aquesta associació i què pretén aconseguir, Maria José? Avant. Bueno, antes de compartir la presentación y darte las gracias, Emilia, por llamarme la alma mater, pero tengo que hacer una pequeña corrección. O sea, yo soy como una de esas dos válvulas que hay en el corazón que puede empujar un poquito, pero sin todas esas mujeres referentes, y lo más importante, sin todas vosotras, chicas, esto no sería posible. Y ahora lo veréis en la presentación cómo los referentes se dan la vuelta. Porque vamos a ver que aquí tenemos grandes mujeres referentes, pero que vosotras estáis siendo referentes para todos nosotros y estáis siendo ese motor que nos implica y nos motiva a hacer toda esta serie de cosas. Entonces, me vais a permitir un momentito, la mayoría conocéis perfectamente el Tecnovation, pero voy a hacer una breve introducción y os voy a contar el motivo y apoyarme en todas las explicaciones que José Ignacio ha hecho para que seamos conscientes de la importancia de vuestra labor, de cómo queremos reconoceros todo ese saber hacer que habéis demostrado y de todas las cosas nuevas que queremos traer. Entonces voy a compartiros la pantalla y enseguida empezamos y doy respuesta a la pregunta de Emilia. Bueno, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos allá. Pues me preguntaba Emilia, ¿qué es Tecnovation Girls? Bueno, Tecnovation Girls lo que pretende, primero que nada, es inspirar a las niñas y a las jóvenes, a todas vosotras, en que os convirtáis en emprendedoras y líderes tecnológicas. ¿De qué manera? Resolviendo problemas. Al final, toda empresa se crea resolviendo o cubriendo una necesidad existente. El Tecnovation es una asociación sin ánimo de lucro americana, cuya fundadora es Tara Tchaikovsky. No sé si lo digo yo bien, porque sabéis que lo de la pronunciación y más es Tchaikovsky. Y aquí en la Comunidad Valenciana, pues soy yo quien la representa, pero soy eso, busco donde hay una necesidad, trato de poner o cubrirla y trato de acercaros a todas el Tecnovation, porque vosotras sois, como decía Emilia, el motor. El Tecnovation es el concurso de emprendimiento tecnológico más grande del mundo, por el que han pasado ya más de 25.000 niñas de más de 110 países. Nació en 2009, mirarse hace tiempo, aunque en nuestra comunidad empezamos en el 2018. Y lo que pretende es que nos convirtamos en, o lo que nosotros estamos haciendo a través de Tecnovation es cambiar el mundo a través de la tecnología. ¿Qué es lo que nos propone? Nos desafía tanto a jóvenes de 10 años como a jóvenes de hasta 18 a construir una aplicación que solvente un problema social. ¿Cómo? Pues creando el plan de marketing, el estudio de mercado primero, por supuesto, el plan de negocio y presentándolo ante un jurado en público, lo cual creo que cuando os veis vosotras en ese escenario tan grande y este año, aunque las diferencias o la situación actual nos lo pone difícil, estábamos hablando además con José Ignacio hace un momento, tenemos que seguir haciendo eventos grandes en los que os veáis vosotros arriba de la tarima y si puede ser en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Os imagináis en la ópera?
Pero bueno, si no lo conseguimos presencial este año, no pasa nada. Este año seguro hacemos un super evento. No, vamos a hacer muchos eventos durante el año porque nada nos puede parar. ¿Os acordáis que lo decíamos el año pasado? Que nada te pare, con responsabilidad, pero que nada te pare. Y estas son las cifras. Podemos ver las cifras, están en un negro más oscuro a nivel mundo del Technovation. Estas incluyen no solo el Technovation Girls, sino también el Technovation Families y desde el 2009 en que arrancó. Pero si miráis las cifras no son nada despreciables, las cifras de nuestra comunidad que están en un color un poquito más clarito y solo llevamos 3 años, ya han pasado más de 1.500 niñas con todas sus familias por el Technovation Girls. Aproximadamente unos 400 voluntarios, jueces y facilitadores. Y ya llevamos no solo 21 aplicaciones en la última edición, que fue la más difícil, sino que sumando del 18 al 20, ya hay 134 aplicaciones finalizadas. Yo creo que eso dice mucho. Y si miramos además, en el 2018, 7 equipos en la final europea y 2 de ellos llegaron a la mundial. En el 19, 5 equipos en las finales europeas y en el 20, que teníamos poquitos y participamos a nivel toda España, el mayor porcentaje de equipos que llegaron a las europeas venían de nuestra comunidad, con 6 equipos en la final y uno ganador. Si no me equivoco, por las caritas que he visto, tengo tanto del 19 como del 20 ganadores aquí. Y yo me quiero fijar en esta frase: estamos cambiando el mundo a través de la tecnología. Y en todas estas cifras. Y todo ello a mí y a toda la gente que formamos el Technovation nos hacen pensar. ¿Y qué nos hacen pensar? Pues nos hemos puesto a pensar en la energía, la motivación que arrancáis. Nos hacen pensar en la ilusión y la pasión que ponéis en vuestros proyectos, en el compromiso con el que os implicáis para resolver problemas de vuestra comunidad, en la cantidad de talento que hay aquí y en este momento, en esta misma sesión. En la innovación, vuestros ojos nos presentan proyectos totalmente innovadores, cosas que muchas veces los adultos no nos planteamos poder llegar a hacer. Y nos habéis dado el ejemplo de equipos que suman y que son capaces de hacer. Claro, cuando pensamos todo esto y luego vemos los estudios, como mencionaba José Ignacio, mencionaba uno de ellos, y yo os traigo aquí, por ejemplo, el de Ernst & Young, en el que nos presentan estas cifras. Por si acaso, a ver si dice algo. Son cifras en las que, como bien decía José Ignacio, tanto mujeres como hombres, pero en porcentajes mucho más elevados de mujeres, se alejan de carreras importantes como las ingenierías, las arquitecturas, las ciencias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si seguimos un poquito más adelante en este estudio y preguntamos y vemos el cuestionario que pasan a alumnos de educación secundaria, donde estáis muchas de vosotras, de bachillerato, donde estáis, y de FP, los motivos por los que no se acercan a esas ingenierías nos encontramos dificultad académica, nos encontramos no tengo claro en qué se va a trabajar después, la dificultad quizá para encontrar trabajo. Dicen que las carreras del futuro son STEM y pensamos, y sin embargo, muchos de los jóvenes pensáis que habrá dificultad para encontrar trabajo. Si lo veis, la prensa nos está diciendo en varios perdonad que se me había ido el sonido. Nos están diciendo que se van a trabajar se van a crear en torno a 390.000 puestos de trabajo relacionados con STEM. Perdona un momento, María José, de manera que entran sos que no deberían. Gracias. Avant, María José. Gracias, Emilia, gracias. Al final lo que vamos viendo son distintas razones que nos habéis dado vosotras de lo que ocurre. No conozco a nadie que sea ingeniero. Claro, ante todas estas respuestas, pues, ¿qué hemos hecho? Nos hemos puesto a pensar. Nos hemos puesto a pensar, como hacéis vosotras. Hemos tomado, como decíamos, el ejemplo del equipo de trabajo que hacéis y el equipo de sumar.
Está silenciada, María José. Algú que estigui fent d'anfitriona? Ara ja ho tinc. Ya está. Sí. Os decía que tomando el ejemplo de cómo habéis trabajado vosotros y trabajáis los proyectos del Tecnovation, toda la gente que estamos implicada y que cree en vuestro potencial y en vuestra capacidad de hacer, viendo lo que nos estáis demostrando con estos proyectos, pero viendo también lo que ocurre con ese tipo de encuestas, nos hemos puesto a trabajar. Y lo primero en lo que hemos decidido trabajar es en que, para que todas nuestras acciones sepamos si son correctas, hemos de valorar el impacto del paso por el Tecnovation. Y una de las socias de ACICOM, Amparo Oliver, junto con Sara, están preparando un estudio que nos permitirá realizar, tanto en centros educativos como en comunidades que están trabajando el Tecnovation, detectar si todo esto que estamos haciendo tiene los resultados que esperamos. Y estamos trabajándolo con encuestas y validaciones importantes y realizadas por psicólogas expertas de la Universidad de Valencia, como son Amparo Oliver y Sara Martínez Gregorio. Y todo esto es porque vamos a hacer muchas acciones nuevas, porque vamos a crear también un área de alumni para todas vosotras, donde efectivamente trabajemos ese aprendizaje y tengáis nuevos valores añadidos, donde toda la gente que se ha implicado en el Tecnovation quiere compartir altruistamente con vosotras su conocimiento. Y vamos a hacer un entorno virtual para que esto que ha ocurrido este año no nos vuelva a pasar y vosotras sigáis con la motivación y la energía que tenéis demostrándonos todo lo que se puede hacer. Y todo esto lo hace posible toda esta gente. Como veis, es mucha gente la que está colaborando y espero que este año se unan muchísimos más. Pero hoy venimos a hablar en concreto de ACICOM, que nos trae el libro de Exploradoras Aventureras de la Ciencia. Y yo no puedo más que, en nombre de Talent y en nombre de Tecnovation, darles las gracias a ACICOM por hacer esto, por hacer posible esta edición y este libro, por acercaros referentes, porque hemos visto una de las cuestiones era desconocemos o no tenemos cerca ingenieras. Y es que es necesario visibilizar que hay hombres y hay mujeres como vosotras que están ahí, que han tenido una carrera y son referentes para vosotras, y que toda esa energía que tenéis hoy continúe adelante siguiendo el ejemplo que todas ellas os van a dar. Así es que yo no voy a entretenerme más, quiero daros las gracias a vosotras y por todo lo que habéis hecho y al empuje por lo que hacéis, las gracias a ACICOM por implicarse y por crear valores añadidos para vosotras que mantengan la motivación bien alta, y a todas las referentes que van a intervenir, a todas las que están en este libro para vosotras y a todas las que están hoy aquí, quiero darles las gracias por estar ahí y pedirles que sigan con empeño, con ahínco, como está haciendo ACICOM, como estáis haciendo vosotras y como hacemos todos, para que lleguemos a ese momento en el que la equidad sea persistente y no sea algo de lo que tengamos que hablar. Porque cuando algo es normal, cuando algo está en el día a día, no es necesario que hablemos de ello. Ya está, y ya es patente. No será necesario hacerlo extraordinario. Que para extraordinarias ya estáis vosotras. Así que hasta aquí. Gracias, Emilia, y os doy paso a todas las demás que sois hoy las verdaderas protagonistas. Gracias a tu, María José, clar. Jo ara tot seguit demane a les autores del llibre, Remei Castelló i Anna Gimeno, les dos periodistes d'investigació que són les autores dels llibres per a que ens conten com ha estat la seva aventura de buscar, trobar i aconseguir les biografies amb fotos i dibuixes a color de les 27 científiques professionals referents de carn i os per a les aspirants a científiques. En el vostre escrit que feu als llibres, vos presenteu contant com éreu de xiquetes i després conteu també què ha sigut per a vosaltres el fer els llibres, i perquè ha resultat una experiència molt enriquidora. Penseu que és molt difícil per a una xiqueta mantindre's en solitari una vocació fins a ser una dona major i arribar a la universitat sense referents? Per què es perden tantes vocacions pel camí? Remei, si vols començar tu. Sí, molt bé. Moltes gràcies a totes per haver vingut, per estar. Avui així és un dissabte de matí, sabem que és un poc complicat, però estem encantades de que
haya despertat tant d'interès del llibre i el projecte. Bé, per el que preguntes, mantindre en solitari una vocació sense referents pues, és més complicat que tenir-ne, clar, no? En la vida i sobretot quan eres xicoteta o jove, per exemple, els referents són pues, molt importants, ens fixem sempre, no? en els referents, en gent que ens agrada el que fa o el que la imatge que projecta, no? I en aquest cas, el tema de les vocacions, de les científiques, pues clar, si tens referents és molt més fàcil perquè tens que mirar-te, no? Però no sols les persones referents, sinó també pues, en com et llegeix la societat o com la societat et mostra el que espera de tu, també és important, no? Jo, per exemple, ho comento a vegades en amics i amigues que he escoltat a magnífiques científiques que ara tenen realment entre 30 i 40 anys, que són algunes en les edats també de moltes de les nostres, no sols queixar-se de que no tenien referents dones en els camps d'estudi que a elles els agradava, no? I que han hagut de lluitar a contracorrent, sinó també pues, per la pressió de les famílies o de les persones pròximes. Per exemple, dient-los que si es dedicaven a la carrera investigadora tardarien en tindre estabilitat econòmica i, per tant, en formar una família, no? I sepes que se'ns posa sempre a les dones, que no tindrien temps per a dedicar-los a les famílies, que estarien lluny de casa, no? De vegades, comentant-ho en amics, als homes i sa pressió no se'ns posa. El tema econòmic sí, però ja no sols és per a mantenir una família, sinó per a desenvolupar-se en la vida, no? Però als homes, per exemple, no se'ls posa i se pes, no? I, en canvi, elles pues, han demostrat que no és així, no? Moltes de les nostres entrevistades o companyes que ens han ajudat a fer els textos han demostrat que si han volgut formar una família ho han fet, si no han volgut formar una família no ho han fet. I, en definitiva, que sí, totes ens diuen que tindre referents sí que està bé, sí que està molt bé perquè pot ajudar-te. Si no, moltes vegades abandones un poc abans o potser ja no abandonar, però no el fas abans, no? No el veus ahir perquè dius, ah, no, és que això és de... em costarà introduir-me en aquest camp, potser vaig a tirar per un altre... Sí que és complicat. No sé si Anna voldrà afegir més coses. Anna? Anna? Sí, me sents, hola. Anna? Sí, m'escolteu, ara? Abans, sí, Anna. Molt bé. Bueno, què penses tu de tot això? Jo crec que és molt, molt positiu el veure tantes, saber que hi ha tantes xiquetes que tenen interès, que estan motivades per a seguir la línia de treball, d'estudi científica en les seues diferents rames i sobretot és molt important pues, que hi hagi i que estem per altres persones tractant d'ajudar de motivar i de que continuï, no? Com dia Maria José, de que continuï aquesta motivació i aquest interès més enllà dels primers anys d'escolarització, no? De la primària, que tinguin referents i suport per a, si volen, seguir desenvolupant aquesta motivació científica al llarg de la seva carrera acadèmica. Bueno, jo crec que havíem de contar-vos un poquet dels llibres. Sí, això anava a preguntar-te, per favor, com ha estat el treball de la confecció, impressió dels llibres, com ha sigut? I ja que t'he interromput, ja te dic que després vos deixo per a que pugueu introduir a dos investigadores que tenim ja preparades i compinxades per a que ens parlen un poquet. Vinga, avant. Molt bé, doncs seré breu perquè jo crec que sobretot el que millor parla dels llibres és els propis llibres i que pugueu veure'ls i fullejar-los i treballar amb ells. Però bueno, volia primer agrair a FICOM la iniciativa i haver confiat en nosaltres per a fer este treball i a totes les científiques perquè totes elles han mostrat pues, una col·laboració immensa, ens han obert d'alguna forma les portes a la seva història de vegades més íntima, no? de saber com eren de xicotetes, per què els va interessar la ciència, qui els va ajudar o els va donar aquesta primera mà per a introduir-les dins del món de la ciència i d'estos camps. I ens han contat la seva història per a que nosaltres poguérem a la mateixa vegada en el llibre transmetre-la a les xiquetes. Jo crec que si hi ha alguna particularitat que pugui tindre aquests llibres que presentem avui és que, a banda de que hem editat quatre versions,
una versió per a xiquetes de 10 a 14 anys i una altra per a xiquetes de 14 a 18 anys per a que cadascuna pues, tinga un format que siga més adequat a la seva edat. Hem fet, a més, una doble versió perquè estan en valencià i en castellà. I crec que és singular perquè és cert que avui en dia en internet, per exemple, podem trobar molta informació de dones científiques, n'hi ha moltes pàgines web que parlen de referents, però és cert que és una informació que està en un format molt poc accessible, per exemple, per a xiquetes de primària. Dir que no està adaptada per a elles no sols siga comprensible, sinó que resulte atractiva, perquè són formats més bé pensats per a ja estudiants de secundària, de batxillerat o fins i tot pues, més adults. Per tant, crec que era molt important confeccionar un material que estiga pensat per a que les xiquetes no sols puguen entendre-ho per el vocabulari, etc., sinó que a més els resulte mínimament atractiu. I això en part crec que ho hem aconseguit o ho hem intentat aconseguir amb una maqueta que resultarà atractiva, amb moltes imatges i colors, amb un text senzill en el que a més les científiques parlen en primera persona, o sigui que són elles les que conten la seva història en primera persona, i després introduint, per exemple, en la versió per a les més menudes, les fotos de com eren les científiques quan eren xicotetes, quan tenien la seva edat, per a que se senten també les xiquetes que utilitzen aquests materials identificades amb aquestes científiques que també han sigut xiquetes i que després en el seu recorregut vital pues, han acabat fent investigació científica en instituts científics d'investigació o en universitats o en empreses privades. No? I bueno, jo crec que el millor és que puguem veure els llibres, que a més estaran accessibles de manera gratuïta per a tota la comunitat educativa i crec que poden tindre una funcionalitat pedagògica pues, molt important perquè, a banda de que porta al final unes propostes per a treballar els llibres en classe, permeten, bueno, dona idees sobre com poder treballar paraules difícils que hi ha als textos, a les explicacions de les investigadores, que permeten entrar dins de cada camp científic i poder averiguar un poquet més del que estudia cada camp. I bueno, jo crec que no cal que m'allargui més, que és important que ara escoltem a les científiques que han participat, de les que estem molt agraïdes, i escoltar un poc pues, bueno, quines són les seues impressions i les seues històries. No? En primer lloc, vaig a donar-li la paraula a Maitane Alonso, que és la investigadora més jove que tenim al llibre, té 19 anys, estudia medicina i investiga en biologia molecular. I ella ha investigat sobre un sistema per a conservar els aliments, que, bueno, un sistema nou. Ha sigut premiada per una organització internacional i a mi m'agradaria que Maitane fora ella mateixa la que, bueno, la que parlarà a les xiquetes i ens contarà un poc més de la seva experiència. Hola, ¿qué tal? Hola, Maitane. Anda, hola. Bueno, yo en primer lugar decir que estoy súper feliz de poder estar hoy aquí con todos vosotros e inmensamente agradecida a todos los que habéis hecho posible este libro, a todas las niñas que estáis hoy con nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy es un día de celebrar, ¿no? De celebrar como, a pesar de que todavía nos queda camino por andar hacia un futuro sin ningún límite en el que cada uno pueda dedicarse a lo que se apasiona, pero estamos en el camino y eso es lo que cuenta. Y bueno, me voy a presentar un poco, aunque casi que Ana lo ha hecho mejor de lo que yo lo podría hacer, pero bueno, yo me llamo Maitane, tengo 19 años, estudio tercero de medicina en la Universidad del País Vasco, soy de Bilbao y soy investigadora y también emprendedora, la fundadora de la empresa Innovating Alimentary Machines. Y mira, yo la verdad es que os voy a ser sincera, yo cuando era pequeña nunca pensé que iba a estar ni relacionada con la ciencia ni con la investigación. Yo era la típica persona que se dormía en la clase de biología y no tenía nada que ver con ello. ¿Y por qué?
Pues yo hoy en día he llegado a la conclusión de que todos llevamos un pequeño investigador por dentro, ¿no? Si os fijáis, las niñas cuando son chiquitinas siempre están intentando crear, construir. Yo tengo una hermana pequeña y siempre está con las piezas de bloques, ¿no? Tratando de construir, construyendo al final un futuro mejor, diríamos, ahí pues con los mini bloques. Pero sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, pareciera como que nos van poniendo límites y esto va apagando la llama de la curiosidad. Y a mí es algo que me da una pena enorme. Yo tuve una suerte gigante, ¿no?, de que en mi familia se fomenta muchísimo eso de preguntar por qué, que yo, vamos, os animaría muchísimo a que preguntéis el porqué de todo, ¿no?, el tratar de dar solución a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Y yo tuve la suerte de que me volvieron a encender la llama a la curiosidad y comencé a volver a hacerme preguntas. Pero sin embargo, yo creo que hay que ser conscientes de que hay gente que igual no tiene esa suerte, no ese apoyo en la familia, ese apoyo en la educación, y es por eso que este tipo de iniciativas son absolutamente esenciales en nuestra sociedad hoy en día. Y además, yo hay una cosa que es que espero que haya un día en el que no haga falta repetirlo más, ¿no? Pero yo es que hasta entonces no me voy a cansar de seguir repitiendo que es que la ciencia, la investigación, la tecnología no tiene ni género, ni edad, ni raza, ni ninguna clase de límites. Entonces, también yo creo que una de las cosas más importantes es que, por supuesto, que no es un camino fácil. Y nos van a decir que no una y otra vez. Yo siempre digo que la primera respuesta que nos van a dar siempre va a ser que no. Y nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Y las cosas nunca van a funcionar a la primera. Pero, sin embargo, si eso de verdad es lo que os apasiona, chicas, si eso es de verdad en lo que vosotras creéis, es que tenéis que seguir luchando, porque está en vuestras manos seguir luchando por ello, y al final no os voy a decir que el objetivo es conseguirlo, porque en realidad ese no tendría que ser el objetivo, sino no hay nada más bonito, y os lo digo de todo corazón, que poder dedicarte, ¿no?, y estudiar lo que te apasiona. Y lo que hay que disfrutar es el camino, todo este camino, toda la experiencia, y las cosas salgan bien o salgan mal, ¿no? Yo cuando abrí la empresa, pues muchísima gente me dijo pues que qué miedo, qué riesgo, ¿no?, que es una locura, pero sin embargo es que ¿para qué está la vida?, ¿no? Pues para arriesgar, si salga bien o salga mal, lo que te llevas es la experiencia, toda la gente increíble que habéis conocido, y yo os diría que aprovechaseis para conoceros entre vosotras, ¿no?, para llevaros lo máximo de todas estas experiencias increíbles que ojalá yo habría podido tener la suerte de haberlas podido vivir, ¿no? Y yo creo que al final la ciencia y la investigación muchísimas veces las tenemos muy estereotipadas, ¿no? Cuando pensamos sobre investigación, un montón de veces pensamos pues en un señor con el pelo blanco así como electrizado que no sale del laboratorio ni aunque explote. Pero sin embargo, es que esto no puede estar más alejado de la realidad, porque la investigación no es más que hacerse preguntas constantes, sería un estilo de vida y no sería únicamente en el ámbito de las ciencias, ¿no? El objetivo sería que toda persona que le apasione las ciencias o la tecnología que pueda dedicarse a ello, pero sin embargo, si lo que te apasiona es el arte, son las humanidades, también está increíble, y la investigación es algo que es desde que te levantas hasta que te duermes. Y, jo, a mí esta frase me encanta, ¿no? La frase de persigue tus sueños. Y ahora pues seguro que hay un montón de gente diciendo, jo, pues como el Mr. Wonderful, ¿no? Una frase de estas motivacionales que en realidad no va a ningún lado. Pero poder perseguir tus sueños no debería ser ni una suerte ni una frase de motivación, sino que debería ser el estilo de vida que llevamos desde que nos levantamos. Y entonces, pues bueno, a mí una de las cosas que me parece muy importantes es cuando hablamos de la falta de referentes. Y a mí esto me da una impotencia enorme porque no hay una falta de referentes. Y de verdad os lo digo, chicas, existen incontables mujeres, incontables jóvenes que cada día luchan para sacar adelante proyectos con potencial para cambiar el mundo. Y lo que necesitan es apoyo y visibilidad para poder seguir luchando y persiguiendo sus sueños. Entonces yo os diría de todo corazón que bueno, que no os rindáis, que no hay nada más bonito que dedicarse a lo que te apasiona y que bueno, ojalá no una de vosotras al menos que cuando se levante mañana haga algo para poder perseguir sus sueños. Yo, vamos, sería la persona más feliz del mundo, así que no me queda más que agradeceros a todos vuestra asistencia y eso. Muchas gracias, Meitane. Adelante, Ana o Remei.
Pues tenemos ahora previsto que intervenga Regina Monsalve, que ella sus investigaciones han permitido que se recupere una oveja que estaba en peligro de extinción y que ella misma nos lo puede contar. Y además, bueno, una cosa que a mí me tiene fascinada es que realiza el seguimiento de los rebaños de ovejas por satélite. Algo que, bueno, me resulta fascinante. Y, bueno, creo que ella misma pues, nos puede contar un poco cuál ha sido su experiencia y en qué anda metida ahora. Adelante, Regina. Y sí. Emilia, que está por aquí, creo, también, Nuria Oliver, que teníamos previsto que interviniera. La he visto ya. Está previsto que ahora, después de Regina, la llamaré a ella. Gracias. Muy bien. Pues, Regina, cuando quieras. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias de verdad por esta iniciativa. Yo creo que muy, muy necesaria. Y la verdad es que visualizar esos referentes femeninos es súper importante. Muchísimas gracias a la Asociación de Ciudadanos, pero también, por supuesto, a María José de Tecnovision, que hace una labor increíble. Y a vosotras dos, a Ana y a Remey, que habéis hecho un trabajo espectacular. Yo sé que habéis estado detrás de mí. Regina, falta esto. Regina, falta la foto. Regina, lo siento. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado escuchar ahora también a Maritene, ¿no? Esa chica tan joven, con las ideas tan claras. Y eso realmente, a lo mejor es una envidia sana, ¿no? Hoy en día es mucho más... fácil o normal escuchar este tipo de situaciones, ¿no? donde chavalas jóvenes se comen el mundo, porque vamos, ellas se comen el mundo, y realmente la situación que nosotras vivimos no fue igual, ¿no? Hay que reconocer, yo por ejemplo vengo del mundo de la ingeniería, yo además soy la presidenta de un colegio de ingenieros. Soy la presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón. O sea, no es que realice una labor dentro de la carrera de la ingeniería, sino que además lidero un grupo donde más del 89% de las personas que lo desempeñan son hombres. Con lo cual, todavía pues, llama más la atención o marca más la diferencia. Yo además, sí que has dicho, has comentado, entre otras cosas... Que he realizado la labor de recuperación de una raza autóctona. Esa es una de mis grandes vocaciones, ¿no? Siempre me ponen como, antes también lo ha dicho Maritene, cuanto más grande es el obstáculo, más te entusiasma el superarlo, ¿no? Es el trayecto lo que te apasiona. Entonces, me han hecho pues, desde aclimatar especies a nuestro clima, desde pues eso, recuperación de razas autóctonas, todo lo que es material vegetal y animal, pues que no se llegue a perder. ¿Y dónde está realmente la riqueza genética que alberga en su interior? Esto desde luego es apasionante. Yo, bueno, os envié una foto, como veis que desde pequeñita mi vocación por el campo era muy marcada. Y bueno, yo sí que tuve un referente, yo siempre lo digo, tuve un gran referente y era mi abuela, que mi abuela ya era ingeniero industrial, con lo cual para mí ser ingeniero no era un obstáculo. A lo mejor sí que lo era en la rama en la que me iba a dedicar yo, pero ella siempre decía una cosa, y antes también lo ha comentado Maritene, cuando te enfrentas a un problema, tienes dos posibilidades, ¿no? Tienes una balanza y te puede salir bien o te puede salir mal. Pues la respuesta de mi abuela era siempre la misma: el no ya lo tienes, si no intentas ir a por el sí, nunca lo conseguirás. Entonces, es verdad, en realidad solo tienes una opción, que es ir a por el sí. Tienes que ir a por el sí en todos los aspectos, en la vida, en la ciencia, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Desde luego no hay que pensar que por dedicarse a la ciencia, como antes también se ha comentado,
no vas a poder tener familia, no vas a poder tener estabilidad. Eso es un mito que no es cierto. Yo soy madre de, yo soy madre de familia numerosa. Yo he viajado, he podido mantener una familia y bueno, la verdad es que lo que te aporta la ciencia no te lo aporta, bueno, la ciencia o la curiosidad, porque la ciencia y la curiosidad van muy unidas y bueno, tenemos lo que son los ingenieros, tenemos en el ADN una... ¡Ya me pongas! ¡Vale, corre! ¡Corre! Eso también es ciencia. Tenemos una intromisión. Pedro, por favor, silencia tu ordenador. Ya, gracias. Le silenciar yo, Mateisa. Ya está. Puedes continuar. Vale. Bueno, pues que una de las cosas que tenemos los ingenieros en nuestro ADN, por supuesto, es la mejora continua, que es lo que marca la diferencia. No buscamos un objetivo final, sino que cuando lo hemos encontrado siempre creemos que podemos mejorarlo, que podemos... es el camino lo que nos llena y eso es muy, muy gratificante, porque tu vida se convierte en una carrera casi de obstáculos, pero muy divertida. Y te apasiona. Yo de verdad que invito a todas las niñas, invito a todas las que nos estáis escuchando a que si de verdad os gustan las matemáticas, las ciencias, la física, que no os dé vergüenza, que no os dé reparo, que no penséis esto es de chicos. No, esto es de chicas. Y sobre todo porque nosotras tenemos una visión mucho más global. Yo a veces me describo como que estoy en un grupo que nos denominamos nosotras mismas dentro de un grupo de ingenieras, que somos las chafacharcos. Nos metemos en todos los charcos. Nos gusta, el hombre va como más hacia un objetivo muy determinado. Nosotras vemos las cosas con un espectro muy grande y entonces las soluciones son de otra forma. Y de verdad, yo a veces incluso lo decimos en este grupo de locas, que no, deberían de dar un premio Nobel no al experto en una materia muy concreta, sino al que encuentra una solución de una forma transversal, el que consigue que con muchas materias, con muchas, incluso pues eso, el arte, las humanidades... conseguir una solución mucho más global y mucho mejor. Os invito a todas, de verdad, a que os dediquéis a esta gran, que os metáis en esta gran familia, que son las ciencias puras o ciencias naturales o ciencias, lo que se llaman ahora las STEM, y que os apasione, igual que a mí me apasiona, porque de verdad que os facilita, os da una alegría en la vida de que dices, ¿y hoy qué voy a descubrir? Hoy, y cuando te acuestas y dices, ¡vaya! Si hoy he descubierto, ¡buah! ¡Mañana más! Y eso es un subidón continuo. Un abrazo enorme y de verdad, os espero ver a muchas, porque además soy mentora, y muchísimas gracias de verdad por toda esta iniciativa. Moltes gràcies a tu, Regina. Gràcies. Ara també he vist que està entre nosaltres ja Núria Oliver. Núria és l'alta comissionada de la Generalitat Valenciana per a la intel·ligència artificial. Jo te preguntaria, Núria, què aporta la intel·ligència artificial a la Comunitat Valenciana? I en quin nivell estem en aquest camp? Núria. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad y enhorabuena por la iniciativa que coincido con mis compañeras, es absolutamente necesaria y espero que tenga mucho éxito y que llegue a muchas, no solo niñas, sino también a muchas niñas y niños y padres y madres de estos niños y niñas. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática o la ingeniería que existe desde los años 50, pero que en la última década
pues ha penetrado de una manera bastante invisible en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? De hecho, está en el corazón de la cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial en la que nos encontramos ahora mismo y que, como el resto de revoluciones industriales, está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Algoritmos de inteligencia artificial son los que nos permiten encontrar información en Internet, son los que permiten aplicar filtros a imágenes de Instagram, son los que permiten, cuando haces una foto con el móvil, pues que salga un recuadro donde están las caritas de las personas. No hay un gnomo metido dentro del móvil que le dice dónde están las caras al móvil. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial. Son los que nos, son los que hacen que podamos hablarle a nuestro móvil o hablarle a nuestros altavoces inteligentes, ¿no? Y que nos entiendan. Son los que permiten diagnosticar tumores en radiografías de tórax o detectar COVID-19 en pruebas radiológicas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial realmente aporta en todos los sectores y está en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso se ha convertido en una disciplina estratégica. Y por eso, tanto más de una cincuentena de países han elaborado sus estrategias de inteligencia artificial, incluyendo la Comunidad Valenciana, que elaboró su estrategia antes de que estuviese publicada la estrategia estatal. La estrategia estatal se publicó ahora, hace unos días, y la estrategia de la Comunidad Valenciana se publicó en noviembre del 2019, más de un año antes que la estrategia estatal. En esta estrategia de la Comunidad Valenciana tiene tres grandes como características o principios rectores. En primer lugar, el objetivo es que en la Comunidad Valenciana podamos beneficiarnos de la inteligencia artificial, pero también invirtamos en investigación, en innovación y en despliegue de la inteligencia artificial en nuestro tejido productivo y también en nuestra administración pública. La segunda característica es que debería estar siempre centrada en las personas. Al final, cualquier desarrollo tecnológico, pues el objetivo es alguna mejora en la sociedad, ¿no? Yo siempre digo, no todo desarrollo tecnológico implica progreso, y a lo que deberíamos aspirar es al progreso, y en lo que deberíamos invertir es en el progreso, ¿no? Pero para ello hay que tener una estrategia que delimite cuál es el marco de desarrollo, en este caso de la inteligencia artificial, para que efectivamente represente un progreso. Y en tercer lugar, el tercer principio rector es que sea inclusiva, que no deje a nadie atrás. Vivimos ahora mismo en una sociedad en la que tenemos muchas brechas. Tenemos brechas socioeconómicas, tenemos brechas de género, tenemos brechas regionales, ¿no? Geográficas. Y existe el riesgo de que con este desarrollo tecnológico tan acelerado, estas brechas aumenten. Y lo que queremos es todo lo contrario, aprovechar este desarrollo tecnológico para contribuir a tener un mundo que sea más justo, que sea más igualitario y donde tengamos mejor calidad de vida todos, ¿no? No solamente algunos. Entonces, para poder cumplir con esta visión de la inteligencia artificial, en la estrategia de la Comunidad Valenciana se han definido un conjunto de acciones articuladas alrededor de tres grandes ámbitos. El primer ámbito es la inversión en la investigación, en la innovación y en el despliegue de la inteligencia artificial. Entonces, hay acciones relativas con inversión en investigación. Por ejemplo, una acción era el aplicar a una iniciativa europea, que es una red de excelencia europea de centros de investigación en inteligencia artificial, que se llama ELIS, lo podéis ver ahí, ELIS, the European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Entonces, me pidió la Generalitat que hiciese una propuesta para la creación de una unidad ELIS en Alicante y fue una de las 30 seleccionadas en 14 países de Europa, es la única en España por ahora, de manera que tenemos esta gran oportunidad en la Comunidad Valenciana de crear una unidad, un grupo de investigación de excelencia en inteligencia artificial conectado con los mejores grupos de investigación en inteligencia artificial en Europa, pero no solo en Europa, sino que muchos de ellos son algunos de los mejores del mundo, ¿no? Yo creo que esta es una gran oportunidad. El segundo gran conjunto de acciones son acciones relativas con la preparación de la sociedad valenciana para los grandes cambios socioeconómicos y demográficos que estamos experimentando, desde el envejecimiento de la población a la transformación de profesiones. Va a haber muchas profesiones nuevas con esta cuarta revolución industrial, pero también va a haber muchos cambios profundos en profesiones establecidas, ¿no? Y si no nos preparamos, y si no preparamos a todas las generaciones, desde los niños y niñas hasta las personas, hasta la ciudadanía, vamos a tener un problema,
porque vamos a tener, por una parte, nuevas generaciones que no van a estar preparadas para poder contribuir a este mundo tecnológico, ¿no?, de la cuarta revolución industrial, pero también vamos a tener a muchos profesionales cuyas profesiones se han visto transformadas y a lo mejor no tienen las habilidades, las capacidades, las herramientas para poder seguir contribuyendo. Y por eso es tan importante invertir en educación a todos los niveles. Y luego el tercer gran conjunto de acciones son acciones destinadas al aprovechamiento de la inteligencia artificial en la administración pública, para poder conseguir que los servicios que da la administración pública a la ciudadanía, las políticas públicas que se diseñan, pues realmente estén basadas en la evidencia, estén basadas en datos y se pueda ofrecer también servicios mucho más ágiles, mucho más personalizados y de una manera mucho más escalable, ¿no? E inclusiva y digital. Y justo en este contexto, en el tercer pilar, desde marzo me ofrecí de voluntaria para liderar un equipo de investigadores de la Comunidad Valenciana trabajando en lo que se conoce como ciencias de datos en la lucha contra coronavirus. Y básicamente lo que hemos estado haciendo desde marzo, trabajando la verdad que bastante duro, sobre todo hasta junio y ahora otra vez en la segunda oleada, es en el uso de técnicas de inteligencia artificial para analizar datos sobre la movilidad humana, sobre el número de casos, el número de UCIs, todos son datos agregados y anonimizados, la mayoría son datos públicos, para poder predecir cómo va a evolucionar la pandemia, para poder medir si las medidas de confinamiento están funcionando o no, si haría falta alguna otra medida de confinamiento, y también para poder entender la situación y la percepción de la ciudadanía durante la pandemia. Y para ello lanzamos una encuesta ciudadana que se llama COVID-19 Impact Survey, que aprovecho para invitaros a todos a que la contestéis. Idealmente la contestáis todas las semanas, solamente se tarda 5 minutos y es anónima. Ya la han contestado más de 400.000, ya tenemos más de 400.000 respuestas, es una de las más grandes del mundo. La analizamos semanalmente y nos permite entender cuál es la situación real de la gente. Hay muchas preguntas sobre esta situación pandémica para las que no tenemos fuentes de datos, ¿no? Y por tanto es muy difícil poder contestar las preguntas. Por ejemplo, ¿qué medidas de protección adoptamos? ¿Qué comportamiento social tenemos? ¿Qué impacto emocional y psicológico está teniendo la pandemia en nuestras vidas? ¿Qué impacto laboral y económico? ¿Está funcionando o no el rastreo de contactos? ¿Qué impacto está teniendo la pandemia en otras patologías o en otros servicios sanitarios que necesiten las personas? ¿Dónde socializamos? ¿Cuánto socializamos? En fin, hay muchas preguntas que no sabemos cómo podemos contestarlas y que son muy importantes para entender no solamente dónde estamos, sino también para determinar cómo puede progresar la pandemia, ¿no? Y por eso lanzamos esta gran encuesta ciudadana que, bueno, se volvió viral, superó todas nuestras expectativas, nunca jamás pensamos que íbamos a tener tantísimas respuestas y ahora se ha convertido en una herramienta indispensable y que, bueno, estamos por una parte súper agradecidos a la ciudadanía y a todos los voluntarios y voluntarias que están contestando la encuesta, pero también creo que es un ejemplo muy bonito de involucración y de colaboración de la sociedad civil, en este caso, para abordar un reto que es un reto social realmente, ¿no? Y también para contribuir a la ciencia, ¿no? En lo que se conoce como ciencia ciudadana. Y creo que, pues, que es una experiencia bonita también de un poco de acercamiento a la ciudadanía, ¿no? O de invitación a participar y a contribuir para ayudarnos a contestar estas preguntas tan importantes y cuya respuesta la tenemos todos, ¿no? De manera agregada, colectivamente. Ha sido una respuesta muy larga a una pregunta muy corta que me has hecho. No, però molt bé, molt completa, perquè realment lo de la intel·ligència artificial dona un poquet de por, en principi, no? A les que no estem familiarizades en este camp. Sí, por eso es tan importante desmitificarla, ¿no? Porque claro. En realidad, casi la pregunta es dónde no está la inteligencia artificial en nuestras vidas. Si tenemos un smartphone, el smartphone es todo inteligencia artificial. Lo que pasa que... És molt transversal, com deia Regina, ¿no? Que lo importante era que siga transversal. Sí, efectivamente la inteligencia artificial es 100% transversal, de hecho se equipara el papel que está jugando hoy en la cuarta revolución industrial al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial, porque la electricidad también fue un desarrollo tecnológico transversal, la puedes aplicar en cualquier campo, y la inteligencia artificial es igual, por eso se conoce también como una disciplina de propósito general, la puedes aplicar en la medicina, en la educación, en la ciencia, en el transporte, en la logística, en el comercio, en todas las áreas, en el periodismo, ¿no? Y por eso es tan importante atraer vocaciones a este campo, porque la versatilidad
que te da, las oportunidades que tienes para luego tener impacto en cualquier otro campo, son inmensas, ¿no? Y además estás inventando el futuro, porque forma parte del presente, pero también del futuro. Entonces no hay nada más, como se dice en inglés, exciting, no sé cómo se dice en español, nada más ilusionante, ¿no? Que pensar que por una parte estás contribuyendo a mejorar la sociedad, pero por otra parte también estás contribuyendo a definir cómo puede ser la sociedad en el futuro. Muy bien. Moltes gràcies. Gràcies. Enhorabuena otra vez. Buen dia. Jo ara crec que és el moment ja de que invitem a les xiquetes i a les joves a que pregunten o a que comenten o a que parlen amb les científiques que tenim així. Aprofiteu-se, xiquetes, perquè no sempre les podreu tindre a la mà. I jo preguntaria, qui s'anima? Qui vol fer la primera pregunta? Avant. A veure, alceu la mà qui li interessa parlar o preguntar. I així vos veurem. No s'anima ninguna? A veure, hi ha alguna científica que també vol afegir alguna cosa de les que hem estat parlant per animar a les xiquetes? O tu, María José? Emilia, no me puedo creer que con los referentes juveniles que tenemos aquí, cuando dices alguna referente que salga a hablar, no se sienten identificada y no me preguntan o no me cuentan. Contar también, podéis preguntar y aprovechar para consultar a las referentes que hay o de las que han hablado. Yo sé que algunas de vuestras aplicaciones guardan relación con el entorno de trabajo que ellas os han explicado, porque teníamos por aquí, tenemos de todo, tenemos temas que tienen que ver con el medio ambiente, cosa que le importa también mucho a Regina, tenemos cosas que tienen que ver, por ejemplo, tenemos también al equipo de Clever, que también ha trabajado con niños en hospitales, y Maitane ha dicho que está estudiando medicina. Es que a mí se me ocurren muchas preguntas que hacer y no puedo ser yo la preguntona, que yo hoy aquí pinto poco, pintáis vosotras. ¿Dónde están mis chicas? ¿Dónde está esa energía? Que llevamos una hora y estáis agobiadas, ¿verdad? Venga, va, a ver, vamos a soltar el cuerpo. No os veo moveros. Que tengo la cámara, que os estoy viendo, no veo a ninguna moverse y soltar. Un poquito de energía, va. Y ahora abrimos micros. Vale, ¿dónde están mis chicas? Las que son pura energía. Ostras, no me lo puedo creer. Voy a tener que decir nombres y poneros la pistola. Y una se está riendo ya así escondida. Gran vergüenza. No me lo creeré. Son vergüenzas. Venga, va. A ver, y tenemos algunas mentoras que además de ser referentes, como pueda ser Amparo, como pueda ser Cristina, veo por aquí varias, tenemos a Monse también. Monse, que tu equipo además, Monse Buffon, tu equipo además un año en el Tecnovation, ¿no? Pero llegó también a otro concurso. Es que tenemos un montón de fuerza y de potencia aquí que presentando, si es que tendríais que estar hablando vosotras. Y tenemos a Silvia, que lleva el Gas for STEM y os trae también un montón de referentes. Voy a tener que contar yo los currículums. Venga, abrimos micros. No se animan. A mí me gustaría saber si hay alguna que esté estudiando, que tenga pensado estudiar ingeniería o informática. Mira, Remei ha levantado la mano. Remei va a hablar, ¿no? Si quieres hablo. Yo ya tengo mis estudios en periodismo, pero sí que me gustaría. No, yo, por ejemplo, para cortar un poco este momento, por ejemplo, a mí sí que se me ocurre. Yo estoy segura de que muchas de las que están conectadas, las niñas y jóvenes que están conectadas, son muy buenas en matemáticas, les encantan las matemáticas, pero estoy segura también de que hay alguna que a lo mejor hay un momento crítico a partir de a lo mejor 12 años, hasta los 15, que igual las matemáticas se les atragantan y a lo mejor, claro, relacionas carrera de ciencia con matemáticas, ¿no? Pues yo sé que tenemos aquí pues, a Nuria, a Anabel Forte, Silvia Rueda. ¿Alguna podría explicar o dar algunas pautas para las niñas a las que ahora se les ha atragantado o se les pueden atragantar las matemáticas en breve? Para que no les tengan miedo, vamos, porque seguro que hay pues, asignaturas de ciencias que a lo mejor les dan un poco de miedo, piensan que los niños son mejores y cosas así que yo veo en mi entorno, ¿no? Algunas bueno, a ver, en primer lugar, estadísticamente las chicas somos mejores.
Las chicas somos las que tenemos mejores expedientes, las chicas somos las que sacamos mejores notas en general, con lo cual, incluyendo las matemáticas. Con lo cual, si hay alguna diferencia de género es en nuestra ventaja más que en nuestra desventaja. Sin embargo, yo creo que algo muy importante que todas tenemos que conocer y contra lo que tenemos que combatir nosotras y también las personas de nuestro entorno es lo que se conoce como los sesgos de género. Todas y todos somos víctimas de un sesgo de género que nos hace a todas y a todos infravalorar, quiero creer que subconscientemente, a las chicas frente a los chicos. Y este sesgo de género es muy importante conocerlo y combatir contra él porque nosotras nos lo aplicamos a nosotras mismas. De manera que si las matemáticas tienen fama de ser difíciles, bueno, yo creo que es una fama que no se la merecen, porque yo creo que las matemáticas es súper fácil saber si lo has hecho bien o no, porque la mayoría de las veces puedes comprobar el resultado y saber si lo has hecho bien. Entonces, en historia no puedes hacer eso, o en lengua, ¿no? Pero en matemáticas es todo tan bonito, porque cuando lo haces bien, lo compruebas, lo he hecho bien, ¿no? Y ya te cuadran todas las cosas. Entonces, en virtud de este sesgo de género, si hay alguna asignatura que tenga fama de difícil o alguna carrera que tenga fama de difícil, nosotras mismas nos autoevaluamos y pensamos, no, es que no vamos a ser suficientemente buenas para esto. Y entonces nos autolimitamos y obviamente no desarrollamos nuestro propio potencial. Y nuestro entorno también aplica ese sesgo de género, de manera subconsciente, entiendo, ¿no? La mayoría de los casos. Entonces creo que es muy importante que nos repitamos a nosotras mismas que claro que somos capaces, que las chicas somos muy buenas, que en realidad a nivel académico las chicas tenemos mejores notas que los chicos y que cualquier cosa que queramos hacer, por supuesto que la podemos hacer y podemos ser excelentes en ello, ¿no? Yo creo que el tema de las matemáticas, entiendo que si las matemáticas tienen fama de ser difíciles, yo creo que es por la manera como se enseñan, porque realmente las matemáticas son, es todo súper lógico, ¿no? Y no hay duda de cómo se hacen las cosas, pero yo creo que si en algún momento las matemáticas no se han enseñado con suficiente claridad, y sí que es verdad que vas construyendo, que tienes que tener una base para poder seguir haciendo el siguiente nivel y el siguiente nivel, si tienes grietas en esa base, entonces sí que es verdad que es muy difícil construir, ¿no?, en matemáticas. Si no tienes una buena base, pues luego no vas a poder hacer cosas más avanzadas. Pero desde luego mi mensaje es, por supuesto que somos buenas en matemáticas, en física, en química, por supuesto que podemos ser las mejores de la clase, sin ningún tipo de duda. Y animar a todas las chicas a que piensen que claro que son buenas en matemáticas y que si tienen alguna dificultad con las matemáticas, pues quizás que busquen ayuda o que intenten a lo mejor encontrar a alguien que se lo pueda explicar de otra manera, porque en realidad en matemáticas es verlo, o sea, es entenderlo. Una vez lo entiendes, ya todo fluye, ¿no? Y es llegar a ese momento de entenderlo. Y es verdad que no hay una única manera de enseñar las cosas y no hay una única manera de aprender. De hecho, todos tenemos diferentes fortalezas y diferentes maneras de aprender. Y la clave es encontrar cuál es el método ideal que para cada uno y para cada una, ¿no?, pues le funcione y le inspire. Pero vamos, mi mayor impulso, ¿no?, y energía para que, por supuesto, ataquen las matemáticas y todas las asignaturas de ciencias. Y, de nuevo, no hay carreras con más futuro ahora mismo que las carreras tecnológicas. Así que mi mayor consejo es, obviamente, si les gusta, ¿no? Pero para saber si te gusta o no, tienes que conocerlo primero, tienes que hablar con gente que lo está haciendo, tienes que leer estos libros tan maravillosos que se han escrito, es considerar una carrera tecnológica, porque la puedes aplicar a cualquier campo y porque son las carreras con más oportunidades laborales, con mejores salarios y con más flexibilidad laboral. Así que no sé qué más se puede pedir. Muy bien. Ahí es algo que nuestras chicas pueden ahora contarnos, porque claro, creo que iba a hablar Regina, un breve y te dejo paso, simplemente era intentar animar a nuestras chicas, porque como ellas dentro del Technovation han conocido la tecnología, el emprendimiento, el marketing, la venta en público y tenéis un montón de argumentos, pues a lo mejor podéis contarles también en este paso por el Technovation, pues mira, yo me decido más por esto, o a mí el caso es que todavía no lo tengo claro, o me gusta aquello, o mira, tengo una duda, voy a preguntar, por lo que tengo en pantalla, a Aurora, a Maitani,
y sacar un poquito. Pero bueno, ahora antes de que preguntéis, como le he quitado yo la palabra a Regina, Regina, perdona. Pues justamente al hilo de la situación que estamos, una de las grandes, de los grandes secretos para que te gusten las ciencias es no tener vergüenza, pero no tener vergüenza en absoluto. Preguntar, cuestionar, es verdad que muchas veces en las clases de ciencias, de física, de biología, te aburres, sobre todo cuando eres muy curiosa, porque parece que como que lo que te están explicando no te acaba de convencer. Y tú tienes ya otra teoría en la cabeza y le estás dando vueltas. Pues eso es lo bonito. Eso es lo bonito de las ciencias, justamente. Y sobre todo exponerlas sin vergüenza y sin decir, me van a tomar por loca porque si esto está escrito o esto está... No. Esto hay que cuestionarlo. Y lo bonito de las ciencias es que evolucionan, de que cambian y de que... Y yo soy una persona que lo puedo decir en primera persona... que mis profesores siempre era, o sea, yo llegaban a la clase y yo puedo decir que era de las niñas que tenía las mejores notas. Y sin embargo, el primer día de clase preguntaban todos los profesores, ¿quién es Regina? Porque como no había otra, no hacía falta el apellido. Y yo decía, yo, vale, me han dicho que me prepare contigo. O sea, era la preguntona. Te tenían por, Regina. Pero, ¿sabes cuánto? O sea, era todo cuestionable. Pues eso. Se lo seguimos teniendo. Todo es cuestionable. Entonces, eso es lo que quiero transmitir: que no tengan vergüenza en preguntar, en cuestionar, como decía Nuria, en buscar otras soluciones, en buscar otras personas que te lo expliquen. Es muy importante, desde luego, un profesor que te contagie. Yo siempre digo que yo intento contagiar esa pasión por lo que es mi debilidad, que es el medio ambiente, el cambio climático, el ecosistema, la naturaleza. Pues mi gran pasión en aquel, cuando yo estudiaba, era la genética. Y bueno, pues que sobre todo eso, no tengáis vergüenza de nada. Regina, jo vaig també a confessar una coseta xicoteta, sí, de lo que esteu dient, de explicar-lo d'una altra manera o preguntar a un altre mestre o una altra persona diferent. Jo en matemàtiques no entenia res i estava molt, molt preocupada perquè no entenia res de lo que estaven contant. La professora jo no m'entenia en ella. I bueno, va resultar que vaig caure malalta i vaig estar 3 mesos sense poder estar en les classes, en el col·legi. I quan vaig tornar, pues, bueno, jo vaig dir, no, jo necessite que algú m'explique les coses d'una manera diferent perquè jo no puc continuar, si no vaig a suspendre-ho tot. I entonces me van posar un professor particular, una temporada, i les matemàtiques va ser 15 dies. En 15 dies, bueno, va ser la primera de la primera. Va ser el canvi absolut i en 15 dies ho vaig comprendre tot. Jo crec que hi ha una assignatura que hace falta, jo la descobrí quasi en la, bueno, la descobrí en enginyeria perquè ja no s'estudia, que és l'àlgebra. És ja el transformar les matemàtiques en un espai totalment tot és espacial perquè ja no són números, són letres. Ya no identificas y ya la imaginación es al poder. Ya todo es infinito, ya todo es maravilloso. Y a mí me hizo un gran descubrimiento. Yo todavía me enamoré mucho más. Es que yo creo que lo que dice Regina es muy cierto. Uno de los principales problemas de las matemáticas ahora mismo es que no se entienden como son. Para mí, matemáticas, mis compañeros, mis amigos, cuando íbamos a cenar, lo primero que te decían era saca tú las cuentas. Y eso no son matemáticas. Matemáticas son mucho más y entenderlas, la abstracción que tienen, la capacidad que te dan para entender el mundo que te rodea, eso que decías de las letras, de en el álgebra, de poder ponerle una ecuación a las cosas y poder verlas y poder modelizarlas, no sé, para mí es muy bonito. Y yo creo que es una parte que se pierde cuando nos enseñan las matemáticas a partir de una regla para dividir o una regla para hacer las cosas así, 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 ¿no?
esa parte es necesaria porque la algoritmia está ahí y es necesaria para muchas carreras, pero yo creo que es súper bonito entender las matemáticas como algo global y que se aplica en casi todo lo que nos encontramos. Y no sé, a mí es que me apasionan, entonces no puedo decir otra cosa. Pero creo que necesitamos un cambio en la forma de entenderla y cómo se enseñan. Verle otra perspectiva. Y luego, por lo que decías, lo de preguntar, es que tenéis que preguntar. Te estamos esperando a que nos preguntéis. Si es que nos pasamos, o sea, yo también tengo esa sensación, lo ponía en el chat. A mí una vez me llegaron a decir, baja la mano que pareces la tatua de la libertad. Pero es porque me pasaba el día con la mano levantada, ¿qué voy a hacer? Pero es que es la forma de llegar a todo. Esa necesidad de preguntar es lo que te lleva a la ciencia. Muchas gracias, Anabel. En un momento, Emilia, sí que volví a señalar que precisamente estén parlando de metodologías didácticas en matemáticas y una de las investigadoras que tenemos en el libre, que yo creo que está per así, pero no podría asegurar porque ya una Charo, pero no sé si es ella, Charo Nom de Déu, que el que ha investigado son metodologías para pedagogía de matemáticas, es decir, cómo enseñar mejor las matemáticas para que los chiquetes y chiquetes aprendan de una manera más fácil, más divertida y más eficiente, ¿no? Simplemente eso. Y Silvia Rueda, que está por ahí, que alza la mano, me parece, y que le pueden donar la palabra. Claro, claro. Hola. Gracias. Sí, yo quería comentar algunas cosas porque habéis dicho, ¿y qué pasa si alguna vez suspendo algo? Yo creo que un problema que nos encontramos muchas veces es que pensamos que estas carreras de informática, de ingeniería, solo puedes estudiarlas si eres muy, muy inteligente. Y es que eso no es así. Es que no son tan complicadas. Desde mi punto de vista, son muy fáciles. Y a veces nos podemos encontrar con un obstáculo, pues porque un año el profesor o la profesora pues no te aclaras con ella, porque una vez un examen lo suspendes y te parece el final del mundo y ya piensas que no lo vas a conseguir. Pues no, pues al año siguiente te encontrarás otro profesor o otra profesora y después de un examen vendrá otro. Entonces, bueno, yo levanto la mano, algún año me pasó, yo adoraba las matemáticas y algún año me pasó de suspender, bueno, un examen, un drama en mi casa que mi madre me tenía que decir, pero chiquilla. Y son cosas que pasan y eso no significa que no lo puedan superar. Entonces yo creo que es una parte muy importante que todas estas chicas, también los chicos, tienen que tener en cuenta, y es que obstáculos nos van a surgir. La vida no es un campo de rosas. Tenemos que estar preparados y preparadas para encontrarnos problemas y afrontarlos con optimismo e intentando sobreponernos a todos esos pequeños baches. Toca levantarse y volver a intentarlo. Y aquí en España no hay mucha cultura del error, pero yo creo que es fundamental, ¿no?, que consigamos aprender de los errores cometidos. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Todas no podemos ser Marie Curie, pero eso no significa que no podamos hacer cosas importantes. Y otra de las cosas que yo creo que también le frena mucho a las chicas es que hay un enorme porcentaje de ellas que prefieren vocaciones donde esté muy patente los cuidados. Claro, si desde pequeña nos ponen una muñeca en las manos y la tenemos que cuidar después de un montón de años, pues es normal que lo de cuidar se nos haya quedado, aunque solo sea un poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo por una parte les diría que no hace falta que todo el mundo nos dediquemos a cuidar, que pueden elegir la vocación que quieren, pero también creo que es muy importante hacerles ver y que entiendan, porque como no conocen nuestras profesiones, no lo saben y no lo perciben, que es que a mí personalmente no se me ocurre nada que ayude más a las personas hoy en día que la ingeniería y la tecnología. Es que todos los avances que hay hoy en día en la ayuda a una sociedad mejor vienen precisamente de los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, sí, si quieren tener una vocación de cuidado, pues perfecto, porque desde una ingeniería o desde cualquiera, desde informática, todas las TICs, todas van a permitir
que acaben dedicándose al cuidado de las personas, ¿no? Y nada, eso, que muchas gracias, porque la verdad es que ha sido un honor participar en el libro rodeada de tantas referentes enormes. Es verdad que en Girls for STEM, en nuestro proyecto, también vamos en la misma línea, y como siempre comentamos María José y yo, es muy importante entre todas unir fuerzas y que nuestras chicas y nuestros chicos sepan que la ingeniería, la informática, es una forma fantástica de desarrollar sus vidas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, y para la que le guste otra carrera, sabéis que yo suelo ser la oveja negra del equipo, lo importante es que entendamos como creadores, que entendamos la tecnología y cómo piensa, porque en todas las carreras, igual que está el emprendimiento, la actitud emprendedora, la resolución de problemas, que son las matemáticas, todas esas áreas están y van a estar en todos los campos de todas las profesiones. Es algo que está ahí de base. Y el saber explicar, saber vender, saber también enseñar a otros, transmitir el conocimiento, entonces por eso es importante todo lo que aquí estamos hablando. Pero yo ahora les pediría un poquito, vamos a dar 2 segundos a ver si son capaces de lanzarse alguna a abrir el micro, porque si no las dejo sin libro, porque aquí hay muchas de las que se llevan libro y las voy a dejar sin libro como no las oiga hablar. Venga, hay una, dime tú algo. Eva, allá. ¿Te anima Eva? Venga, Eva. Sí. La he visto yo asintiendo y hablando. Hablaba por los ojos, digo, y no le oigo la voz. Cuéntanos, Eva. Pues que a mí sí que es verdad que me gustaría estudiar algo relacionado con la ciencia, porque sí que es verdad que me gusta mucho la ciencia, porque una cosa que tiene es que como todo tiene una explicación, ¿sabes? Y esa explicación suele ser como a través de la ciencia. Pero el problema es que a veces es como, si no tienes, digamos, los conocimientos básicos, muchas cosas de las que publican, de explicaciones o artículos, o eso, pues como que no lo entiendes del todo. Entonces, luego también, si tú, por ejemplo, quieres estudiar algo relacionado con la biología, pero hay como distintas ramas, se hace un poco complicado como escoger qué sería lo que se adaptara más a ti. Entonces, pues... pues aquí tenemos trabajo, cuanto menos Silvia y yo, en el sentido por lo que yo os acompaño en el Tecnovation y lo que Silvia trabaja en cuanto a referentes, de buscar también el acercamiento no solo de los perfiles, sino de en qué consisten todas las profesiones relacionadas con las distintas áreas, porque lo importante, lo que nosotros queremos, y ahí nos tenéis también. Por eso digo, hablar, porque nos tenéis que demandar, porque si no nos decís, no sabemos qué tenemos que hacer, si no sabemos... Esto es como el estudio de mercado que hacéis vosotras. Si no nos contáis, no nos enteramos. ¿Y qué hacemos si no tenemos estudio de mercado? No sabemos qué tenemos que daros. Entonces, de lo que vamos cogiendo, pues mira, de ese estudio, que necesitábamos referentes, pues ahí están. ¿Qué necesitamos? Y vamos haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ofreceros eso. ¿Qué necesitáis conocer? ¿Qué falta? Que de esas profesiones de futuro y en un lenguaje, como tú dices, si no tienes una base es difícil entender cuando te hablan, pues vamos a bajar al nivel de la base para que vayáis aprendiendo y creciendo, y conforme vosotras preguntéis la base va subiendo y la base se va haciendo grande. Bien, Eva, ¿quién más se anima? Si tienes algo más, dilo. Regina se anima, ¿ves? La preguntona. No. Yo quiero contestarle a Eva. Yo estaba levantando la mano, que la veo por ahí con el dedito. ¿Quién? Ana Peiro. Sí, gracias. Yo también por participar. Me encanta la pregunta de Eva, porque a mí también me gustaba mucho la biología y acabé siendo médico y acabé siendo comunicadora científica. Muchas veces es como tirar del hilo. Hay muchas cosas que nos gustan, porque si somos curiosas, hay un montón. Yo me decanté por la medicina porque me parecía inabordable, y también porque yo creo, como decía Silvia, debí cuidar muñecas y no me parecía posible ser matemática, estaba fuera de mi universo de posibilidades. Podía ser abogada, médica, 4 cosas que veía un poco en la tele. Entonces, al final, tira del hilo de tu pasión, porque la vida te irá llevando casi sola, sin darte cuenta, tendrás que decir sí, no, sí, no.
Además, ahora haces una carrera, un doctorado, un máster, estancia en el extranjero, otro idioma, otra carrera. La vida es maravillosa en posibilidades. Entonces, infórmate bien y tira del hilo. Y también confía, ¿no? Confía en tu pasión, que es la que muchas veces es la que conozcas a esa persona adecuada, que es de profesor, esa profesora. Entonces, en medicina somos muchas mujeres. En medicina hay una gran feminización de los cuidados. Pero ¿quién manda en el área de la medicina? ¿Quién lidera? ¿Quién lidera los hospitales? ¿Quién lidera las instituciones de investigación? ¿Quién lidera los proyectos? Imagínate, somos más de 70 mujeres en el área de la medicina, en cuidados, en sociosanitario. Y se mantiene el número, pero ese número es el porcentaje de hombres que nos lideran. Entonces, hace falta mujeres que pregunten y que lideren para que ese punto de vista femenino también se traslade desde otras áreas a lo que investigamos, lo que nos gusta, cómo lideramos, cómo trabajamos. O sea, ser mujer en medicina, yo cada vez que investigo más sobre esto, ser mujer en medicina es un factor de riesgo, porque no se ha estudiado sobre las mujeres, las enfermedades, ni los medicamentos. Entonces, hay tanto por hacer, incluso en profesiones que estamos muy feminizadas, ¿sabes? Que es maravilloso que os involucréis con vuestra pasión, ¿no? En lo que os guste, y en la ciencia es inabordable. Gracias por la pregunta, Eva. Regina, ibas a decir algo. Eva, pues sí, la verdad es que sí, porque un poco al hilo de el corazón partido, sobre todo con la biología, que nos une a muchas mujeres, ¿no? Porque es el entorno, es el medio, es la naturaleza. Y la ingeniería siempre la asocias con lo mecánico, con lo físico, con unas cosas como de construir, ¿no? De construir elementos. Sin embargo, yo cuando descubrí la ingeniería agronómica, la ingeniería del medio natural, bueno, pues es como decir, ya he unido los dos elementos, crear y biología. Con lo cual, para mí fue un gran descubrimiento. Yo me he alegrado mucho de escuchar a Ana Pedro, sobre todo, y lo sabes tú muy bien, María José, que hoy en día el 70% de la carrera de medicina sean mujeres. Me alegro enormemente. Ya hablaremos tú un día, Ana y yo hablaremos, porque mi historia con la medicina es importante, porque hace muchos años justamente eso no ocurría. Y entonces, concretamente estoy hablándote, yo antes he dicho que mi abuela era ingeniero industrial, pero mi tía abuela fue la primera médico que apareció en una orla de medicina. Entonces se le negó el que pudiera ejercer la carrera, porque no podía pues reconocer a un paciente. Imaginaros que hemos avanzado, imaginaros todo lo que hemos hecho. Imaginaros que hace, pues eso, 100 años, una mujer podía ser brillante, pero no lo podía desarrollar. Una mujer podía ser extraordinaria, pero no lo podía visibilizar. Hoy en día, nuestra responsabilidad, yo lo digo muchas veces, es que podemos y debemos visibilizar que somos mujeres profesionales brillantes, por qué no decirlo, y que estamos para cambiar el mundo. Sí. Mira, en ese sentido hay un programa ahora que han hecho nuevo, que lo podéis encontrar en Netflix, creo que es, que se llama Pioneras. Y tenemos que conocer y ver la historia simplemente para tener mayor conocimiento y para decidir el futuro que queremos, porque el futuro es nuestro, está en nuestras manos, y será el futuro que imaginemos y que actuemos hacia esa imaginación. Entonces, ahí tenéis todas vosotras una labor muy importante. Y lo ha dicho Ana, lo ha dicho Regina, lo ha dicho Nuria, lo ha dicho Silvia. Efectivamente, hacen falta mujeres, pero no porque seamos ni mejores ni peores, sino porque somos igual de buenas cada una en nuestro campo y tenemos perfiles diferentes. Los tenemos como mujeres porque genéticamente ya somos distintos, pero luego además incluso entre nosotras hay diferencias y entre ellos hay diferencias. Entonces, lo chulo sería que llegásemos a esa equidad en las distintas profesiones y carreras,
con unos porcentajes variables, pero más o menos, que permitan hacer equipos multidisciplinares, porque en el momento hay diferentes maneras de ver el mundo, pero sabemos comunicarnos en esos equipos de trabajo y escucharnos todos, que es lo más importante. Si sabemos escucharnos y trabajar juntos, lo que va a pasar es que vamos a llegar muchísimo más lejos, porque llegaremos a futuros que no imaginábamos de manera individual. Y colectivamente somos capaces de llegar más lejos. Por eso es tan importante todo lo que estáis haciendo por mantener alta la motivación, las ganas de hacer cosas nuevas y esa investigación a solventar esas preguntas. Tú has dicho, Eva, problema, llámatelo retos. Ese reto de, es que me han puesto el contenido que está un poquito más arriba de la base. Pues vamos a por él, vamos a ver. María José, necesito base. Silvia, necesito base, dame información sobre la base. Y aquí tenemos que hacer ese equipo de trabajo de tirar adelante. A mí me gustó también mucho lo que decía Maler en el chat, no sé si tiene posibilidad de abrir el micro o no, porque ella estaba diciendo además que en su caso aplica medicina, el mundo legal y necesita la ciencia y el arte. Con lo cual, ¿veis cómo se empieza a ser todo multidisciplinar? No solamente entre nosotros, sino en los contenidos que a veces tenemos que aprender para sacar mayor partido a nuestras capacidades, pasiones o profesiones. ¿Alguna de vosotras más hace alguna preguntita? Yuna no se anima, va bajándome la cabeza de la cámara para que no la mire del todo, ¿eh, Yuna? Pero yo sé que por aquí tenemos muchas más. Ana María Pitarch, tampoco. Bueno, mientras se anima. Vale, yo está alzando la mano de no, es que no sé por qué. Vale. ¿Cuál es la vez visualmente? Sí, una una cosa que quan parlem d'igualtat, quan hablamos d'igualtat, no és que tots seamos no hi ha diferències. Hablamos sobre todo d'igualtat de oportunidades. Equidad. Equidad, ¿no? En medicina somos diferentes, decías María José, ¿no? Es que es lo bonito. Hay cromosomas, obviamente, pero claro, como no se investigan mujeres, esas diferencias no sabemos cuáles son. Exacto. La mayor parte de diferencias que nos han contado no son verdad porque se basan en estereotipos y las reales no las sabemos, no sabemos cómo enfermamos de forma diferente, cómo manifestamos las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, yo siempre no pienso en equidad. En equidad, ¿no? Sí, ocurre, yo pienso lo mismo, pero a veces sin querer te va la palabra que más se oye, ¿no? Es la importancia a veces del lenguaje, claro, que no es inocente. Claro, ¿no? Y luego también es que las oportunidades son las que nos dan los demás y también las que nos permitimos nosotras. Y yo creo que aquí estamos intentando abrir esas posibilidades mentales, ¿no? No ya quitar los frenos, no puedo y tal, no solamente ilusionaros por cosas que os van a gustar mucho y que igual puede que no estén a priori por la cultura que a uno rodea, ¿no? En vuestras posibilidades, como no estuvieron en la mía. Yo hago un montón de teatro, soy también un poco actriz. Y entonces no sabía que se podía hacer eso cuando yo tenía vuestra edad. Ah, ¿se puede ser actriz y trabajar de esto y vivir de esto de verdad? Yo pensé que era como un hobby. A veces, ¿sabes? Dejamos las pasiones para los hobbies y pueden ser también tu forma de vida. Forman parte, es importante. Pues parlant de diversitat, hi ha alguna mà alçada perquè té prioritat el que vulgui parlar? Però si no, jo cridaria a Rebeca Zulay, perquè, bueno, sí, Rebeca hola. És una hacker, a mi me va dar molt l'atenció, és una hacker, però ella diu, soc una hacker bona. No, jo soy de astrofísica. Bueno, pues astrofísica, sí. Venga. Sí, no, también les quería contar un poco, yo estudio matemáticas puras porque desde siempre me habían gustado mucho las matemáticas. Y luego yo la astronomía desde pequeña la tenía como un hobby, no era del todo consciente de que me podía dedicar luego a trabajar en astronomía. Entonces cuando acabé matemáticas sí que vi ahí que la posibilidad de ser astrónoma sí que era una profesión y me decanté por la investigación en astronomía y nada, yo investigo estrellas, yo investigo los agujeros negros y muchas veces cuando he ido a los congresos, cuando he ido a los telescopios a observar, la mayoría de veces es verdad que yo soy la única mujer. Entonces, hay muy pocas mujeres en el campo de la astronomía y la astrofísica y por eso que yo animo a todas ellas a que si les gusta de verdad, se les necesita y que se dediquen a la astronomía y la astrofísica si les gusta porque están perfectamente capacitadas para ello y que yo las animo. Nada, quería intervenir para decirles eso. Muy
Azulay, he de decirlo, es una mujer que ha formado parte, la primera y la única mujer de un equipo internacional que realizó la primera fotografía en la historia de la sombra de un agujero negro, que a mí me tiene especialmente impresionada. Ella no lo dice, no se da ninguna importancia, pero es así, que lo sepáis. Sí, gracias. Sí, ha sido un trabajo que se lleva planificando desde hacía por lo menos 10 años y me dieron la oportunidad de poder trabajar. Y era eso, la primera vez que hemos podido ver cómo es un agujero negro de verdad. Nunca se había podido hacer una imagen. Entonces, por tanto, es verdad que en astronomía hay muchísimas cosas del universo que todavía están por descubrir y que si os gusta, tenéis perfectamente el tiempo para estudiar la carrera y poder dedicaros a ello. Y que es un trabajo muy bonito y de verdad que os animo a estudiarlo si os gusta. Y veo por ahí a Belén Franz, que no ha dicho nada, pero que también puede contarnos cosas muy interesantes. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Nada, pues bueno, muchas gracias por contar conmigo, muchas gracias por contar en la participación de este libre. Y bueno, pues Audit, la veritat és que ha tirat a parlar més vegades, però és que ha vist que Audit coses tan interessants i ja heu cobert més o menys el que volia dir, que al final del llibre me retire. Però bueno, sobretot insistir en el paper fonamental dels professors. ¿Vale? Els professors són el pilar fonamental perquè les xiques, sobretot, ens agraden les ciències. Les matemàtiques, si no tens un bon professor, és impossible que t'acaben agradant. I jo, pues, he de dir que en segon d'ESO vaig suspendre un examen de matemàtiques. I, clar, els meus pares, acostumats a les bones notes que tenia, van anar a parlar amb ell i el va dir que és que jo no servia per les ciències. I menys mal que no m'ho van dir perquè després, quan vaig passar a l'institut, vaig treure unes notes molt bones perquè tenia una professora de matemàtiques excel·lent, que sempre li dec la meva vida perquè va fer que m'encantaren les matemàtiques, m'agradava molt també la física i en el selectiu tenia un professor que m'encantava de filosofia i en el selectiu vaig triar filosofia, matemàtiques i física. Imagineu quin barrejat, no?, de assignatures, però és bàsicament perquè eren els professors que a mi me transmitien, no? I, bueno, he de dir que al final vaig estudiar física i, bueno, pues, volia ser astrofísica, de fet, i al final, pues, mira, vaig acabar observant la Terra cap a baix. Jo treballé en imatges de satèl·lit observant la Terra i, bueno, estic treballant en NASA, estic treballant en la Universitat de València, ara que estic així, i per tant, vos anime a, sobretot, jo insistís molt en no tindre la idea des de ben xicotetes, jo no sabia el que volia ser. És normal no saber el que vol ser, no? De repente uno naix dient, jo vaig a ser científica de la NASA, o jo vaig a ser... No, vull dir, els somnis van construint-se sobre el camí, m'enteneu? No cal que ho tingueu des de ja clar el que voleu ser en la vostra vida, perquè necessiteu moltíssima informació i conforme aneu passant per els diferents camins, a través de la vostra formació, anireu canviant d'idees, anireu canviant de preferències, ¿vale? Per tant, no s'agobieu, no us frustreu si no teniu clar el que voleu ser, però aneu mirant, aneu observant, aneu sobretot, el que hem insistit molt, moltes de les participants, en preguntant-vos sempre, tenint interès. Això jo crec que és el fonamental per a l'hora de la veritat triar el que més vos agrada, no? Així que molts ànims, vos anime a que sigueu científiques, necessitem més xiques en les ciències, per favor, que jo vaig a reunions d'alt nivell i soc l'única dona i no n'hi ha dret. Sobretot perquè ho valem i si no s'estudia és perquè hi ha alguna cosa que ens està parant. I a lo millor la carrera l'estudiem, però després el món de la investigació, diguem, ai, que por, o a lo millor tenim més vergonya que els homes són més llançats, no sé exactament què és el que puc anar a veure ahir, així que molts ànims i espero a veure si vos puc conèixer o alguna, pues, es decidís estudiar la carrera de física i mos coneguem per allí. Moltes gràcies. He de dir que una de les coses que estaven previstes i que no hem pogut fer per culpa de la pandèmia era el fer un encontre presencial amb vosaltres i les xiquetes. I una de les idees de trobar científiques que foren de proper era, per una banda,
que les chiquetes veren que prop d'elles hi havia moltes dones científiques que estaven fent investigacions molt importants i molt interessants i que estaven ben a prop de casa, però també el que tingueren la possibilitat de fer encontres amb elles i, per tant, conèixer-vos i poder-vos preguntar també en la presencialitat, que és més fàcil per a elles, no? Per a les xiquetes, el poder preguntar-vos i connectar, no? amb vosaltres. I no descartem que si això passa i és possible que ens puguem juntar i trobar-nos de veritat, en el tu a tu puguem fer-ho i vos demanem la vostra col·laboració per a que participeu en algun acte d'aquest tipus. I volia comentar que per ahí he vist que està Olga Pardo, que crec que està per ahí, que és una de les investigadores que treballa en els tòxics i analitzant aliments i els tòxics que hi ha al cos, i que no ha dit res, però que la seva investigació és molt interessant també, i no sé si està per ahí, està escoltant-nos, si vol dir alguna cosa. Olga Pardo, ¿está? Pues puede ser ahora no se escolta. Es que estaba mirando. Ay, Dolors Corella también está por ahí, que no la había visto y que también es una de las más científicas del libre, que creo que es la única que queda per dir alguna cosa. Sí, Dolors. Yo la acabo de escribir al chat. Pero no sé si igual no está conectada. Sí que parece que está conectada, Olga. No la veig jo, pues. Pues tanto Olga Pardo como... Pardo, sí, ara li lleve, ara li enxufe el micro. Ai, Yolanda, i Yolanda Picó també està per ahí, em sembla. Que no sé si voldrà participar de les 27 científiques que tenim per ahí que no han dit res i que potser volen dir alguna cosa. Bueno, pues no sé si se me sent, jo soc Yolanda Picó, i com que ve que les meues companyes no diuen res, pues sí, a mi has... Se sent, Yolanda, sí, endavant. Sí, pues perfecte. No sé què preferiu que parles, en castellà o en valencià. Com vulguis, Yolanda. Com vulguis, no hi ha cap problema. Sí, Yolanda, ajusta un poc la càmera perquè te veiem sols els ulls. Ara. És que no la tinc massa ben preparada. Molt bé, doncs jo no res, només me volia unir a tots els comentaris animant a les xiquetes, pues, a que sàpiguen que tot el món de possibilitats és d'elles i que no tenen cap limitació en el món de la ciència. Jo crec que és que moltes coses ja s'han dit. Que es poden fer qualsevol cosa igual que altra gent, i que ara no és que estiguin totes les possibilitats de cara, però sí que és de veres que n'hi ha moltes més possibilitats que fa molts anys, sense com s'ha vist així. Jo crec que, bueno, jo em dedico sobretot a la determinació de tòxics en el medi ambient i altres i coses semblants, i bueno, i és un camp on no està... on hi ha més dones, però encara així, pues, les dones seguim sent una minoria. Fica que, bueno, pues, animar a tot el món i donar-vos les gràcies a vosaltres per la idea del llibre, que havia aparegut, o sigui, molt interessant, i sobretot que era una cosa molt necessària. No, res més. Gràcies. També veus que està Maria José López Espinosa per ahí, que no l'han més contat, no sé si vol saludar, si ens està escoltant. Hola, Maria José. Hola, què tal? Pues nada, yo me uno a los comentarios de todas las compañeras. En mi caso particular, a mí también de pequeña me decían que yo era de letras y todos los test que hacían en el colegio y siempre me decían que yo era de letras y yo creo que sí que soy de letras. Lo que pasa es que a mí me gustaba muchísimo la biología, el cuerpo humano y lo tenía claro. Quizás cuando te dicen que eres de letras, cuando eres una persona que saca buenas notas, es porque sacas mejores notas o se te da mejor o tienes más facilidad para las letras, pero eso no significa que no se te den bien la ciencia, ni muchísimo menos. Aparte, sí que quería señalar una cosa, y es que la ciencia, aunque algunas
chicas puedan tener miedo a las matemáticas, las ciencias son algo más que las matemáticas. Está la biología, hay muchas más cosas a las que luego te puedes dedicar, y aunque las matemáticas se te den un poquito peor, no significa que todo el conjunto de las ciencias se te den mal, ¿vale? Yo en mi caso las matemáticas las comprendo, pero y eso que soy epidemióloga, o sea que me dedico a la estadística, lo entiendo, pero bueno, hay otras cosas que se me dan mejor a lo mejor que las matemáticas, pero bueno, es un conjunto. Cuando también vas a trabajar hay un equipo detrás tuyo, tienes matemáticos, tienes estadísticos, tienes gente que te va ayudando a comprender las cosas y a completar la formación. Y nada, yo animo a todas las chicas a que estudien carreras de ciencias, por supuesto, y que se dediquen a la investigación. En mi caso, yo no cambiaría mi vida, lo tengo más clarísimo, y si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. Ya no solo porque me gusta aprender constantemente y a lo que me dedico. Cada día me levanto y pienso, vamos a ver, ahora, hoy qué voy a hacer, qué puedo investigar, esto no me ha salido, pero si lo hago así y si probamos aquello, creo que es muy importante. Pero también no solo eso, sino por mi propia trayectoria, toda la gente que he conocido a lo largo de mi vida, porque yo he estado en muchas partes del mundo, he conocido mucha gente, es que me ha dado una riqueza también en la parte personal, que a lo mejor otro tipo de trabajos que no fueran la investigación no me lo hubieran dado. No sé, conozco gente de todo el mundo y a raíz de eso he hecho muchos viajes, congresos, no sé, es que yo no haría otra cosa, la verdad. Y bueno, pues creo que eso es todo. Gracias por contar conmigo en el libro, me ha encantado la experiencia. Lo he leído ahora, he visto el vídeo mientras y he visto la página en concreto donde estoy yo y me ha encantado. Muchas gracias por haber contado conmigo. Nos alegramos de que te haya gustado tu página. La verdad es que además vuestras fotos de cuando erais niñas son preciosas y creo que ayudarán a las niñas a empatizar mucho con vosotras, porque muchas de ellas pues están en esa misma edad. Y podem també ara ja dir-los a les 27 referents que tindran, els enviarem els llibres també, clar, per suposat. Algunes me ho han preguntat, però aprofite per a dir-lo a totes. Qui era la que volia parlar ara? Maria José? Haurem d'anar tancant perquè n'hi ha molta gent que diu que se té d'anar ja. Ara està molt animat, que s'anima tot el món a parlar, però haurem d'anar acomiadant, perquè portem ara 2 hores. Estrany, no? Sí. ¿No había pasado mal eso? No, yo lo que quisiera es, antes de irnos, simplemente, muchas de vosotras ya lo sabéis, sino la mayoría, pero sí que quería nombrar, es difícil porque sois muchas, sois casi 50 chicas las que habéis sido premiadas, pero cuanto menos sí nombrar vuestros equipos para que sepáis quiénes fuisteis las campeonas, que os vais a recibir también un ejemplar editado de ese libro. En papel, exacto. Entonces, del 2019, porque hemos buscado las mejores notas de las distintas ediciones, han sido premiadas 5 Girls, Clever, Dynapsis in Migration, Interlace y Global Elite. Tenemos ahí un montón de chicas, tanto de Castellón como de Valencia y Alicante, que vais a recibir cada una vuestro ejemplar. Lo recibiréis conforme, más o menos, algunas conforme la edad, sé que ya soy senior, entonces recibiréis unas junior y otras senior, y además así en el equipo, si alguna está mezclado, lo podrá variar, unas lo recibiréis en castellano y otras en valenciano, y así tenéis un poquito de todo, siempre respetando las edades. Y del 2020 lo van a recibir Girls Own, Creation Girls, Girls Squad 5, For Help, EcoSmart Girls y Green Teens. Todas vosotras sois un referente para las compañeras y recibiréis este libro. Espero también lo llevéis a vuestras escuelas, lo compartáis y hagáis ver que seguimos y que vais a seguir teniendo distintos premios y valores añadidos, como os decía en la presentación, porque gente
equipos, personas de manera individual, asociaciones como CICON y empresas se han comprometido en compartir más experiencias y más conocimientos de manera online con todas y cada una de vosotras. Y animar a vuestros coles a que el esfuerzo que están haciendo Sara y Amparo, algunas las conocéis porque también han sido vuestras mentoras, nos ayuden a valorar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, qué impacto tiene o qué otras acciones necesitáis. Es como nuestro pequeño estudio de mercado que necesita Eva para que podamos darle respuesta a todas esas necesidades que tiene. Con lo cual es muy importante, igual que la Mesa de la Ingeniería Valenciana nos va a apoyar siendo coembajadoras, yo quiero mis student ambassadors, que dicen los americanos, mis embajadoras estudiantes, que también ayuden a difundir y a acercar el proyecto a más chicas como vosotras, para que llegue un momento en el que las mayores no tengamos más remedio que ponernos las pilas, no porque empujamos, sino porque estiráis de nosotras. Y esa es vuestra pequeña labor. Os paso a vosotras la responsabilidad de que hagáis que asociaciones como ACICOM y empresas, adultos y todas las referentes que están aquí, sigamos con energías y nos pongamos las pilas, porque valéis un tesoro, lo sabéis, os lo he dicho muchas veces, como las luces del arbolito de Navidad, cada una brilla de una manera diferente, con una intensidad diferente, pero todas brillan unidas a la misma línea. La normalidad tiene sus propios picos de color. Cada una tenéis algo especial, cada una tenemos algo especial, cada uno también los tenéis, y lo que tenemos es que conseguir esa equidad que decíamos Ana y yo, que a veces se nos escapa la igualdad y no es lo mismo, y lo que tenemos es que llegar a la diversidad, y hay que meterle mucha guerra a esto. Y vosotras habéis demostrado unos proyectos brillantes. Aquí tenéis referentes, vidas y experiencias brillantes. Lo que pasa es que no quieren contarlas y hay que estirarles para que lo pongan por escrito, lo cuenten y hablen de... No nos gusta presumir, ¿verdad? Pues a veces hay que presumir un poquito, seamos egoístas, caray, que aquí hay mucho talento. Vamos a ponerlo en marcha y quiero daros las gracias otra vez, Emilia, José Ignacio, ACICOM y la labor que habéis hecho, Ana y Remey, por sacar esto adelante, por pensar en mis chicas, son mías, por hacer esto, y vamos a meterle guerra y empujón. Y lo pondremos también en el área privada para vosotras, para que así en un solo foco vayáis a todo. Gracias a ACICOM por la labor que habéis hecho. Y gracias a la Diputación de Valencia que os ha apoyado en esto. Y muchas gracias a tú, María José. A deyes. Ya arribate el momento de despedirse. Jo agraïsc a totes les xiquetes, a les joves, als mestres, als familiars i així com totes les científiques i assistents que han volgut passar este matí amb nosaltres en esta sessió. I abans d'anar-se'n, també volem animar a totes aquestes incipients científiques a persistir en la seva determinació i a millorar la seva aportació a la situació de la ciència en aquest país, perquè el país les necessita i necessita amb urgència de la ciència i de totes vosaltres. Ara hi ha un moviment ciutadà, ho sabeu, lluitador, a Espanya, que demana el 2% del producte interior brut per a la ciència. I fan falta moltes científiques per a treballar, ho han dit moltes este matí, per a formar equips d'investigadores científiques i inventar novetats per a millorar, en definitiva, la vida de les persones i de la societat. Per tant, molt d'ànims a totes i avant. Emilia, puc demanar-te un favor? Clar. Algo que ens agrada a totes les xiques Tecnovation i que espero que les referents que tenim així també facin. Podem obrir els micros de tots? Clar. Així al mogolló, ja sabeu per on vaig, veritat, xiquetes? Verdad que sí, que me conocéis? Estamos preparados, vamos a activárselo, el aire se ríe, vamos a activárselo a las referentes que no se lo saben, micros abiertos de todo el mundo que quiero escuchar, vamos todas las voces al mogollón, micros abiertos, me faltan micros, María José, Carla, no tenéis el micro abierto, Sara, Alicia, me faltan micros, Remey, Cristina, Remey necesita solo uno, que tiene dos abiertos, Remey no va a poder abrirlo. Alicia, Lola, Susana, Miguel, Charo, que no los tenéis abiertos, María, Toni, Óscar, venga, Lola Eras, me faltáis con el micro, María José López, Carla,
Abrirme los micros, los tenemos. Es que son nosotros, montes, ¿eh? A nosotros nos gusta terminar siempre con una frase que es Girls for a Change. Aquí es un concurso americano, nos tocaba cantar, tocar en inglés, pero si no sería Chicas por el Cambio, nos vale igual. Pero entonces, ¿estamos preparadas todas? Yo haré uno, dos y tres, y a la de tres, brazos arriba como hacemos detrás de la cabeza, que hacemos un Girls for a Change. Lo queremos, chicas, estamos con energía, que vosotros que tenéis las marcas bien altas, que sí. ¿Preparadas? Una. Afinamos voces. Regina, no te me vayas. Dos y tres. Yo, falta la última. Por favor, ponerle potente energía. Abre el micro, Regina, que no tiene problema. ¿Preparadas? ¿Listas? Vuelvo a contar, ¿eh? Quiero fuerza. Vamos a revolucionar el micro de Zoom. Una, dos y tres. Gracias, Emilia. Gracias a todos y todas, mayores, jóvenes y más jóvenes. Yo estoy entre las más jóvenes, por si acaso había duda. Gracias. Muchas gracias a todos y a Adel. Gracias. Nos vemos en el Tecnovation. Vamos a hacer un año. ¿Y Álvaro?